preguntaron si puede prender velas de Shabbat con LED. Eléctrica, sí, normal, no hay problema. Casi la mayoría de los poskim dice que sí, con veraja. Ahí no hay, a ver si, con LED si puede o no. Entonces, vino Ham Kamenetsky y dijo que sí. Es, la palabra es prender, prender. Luz. La DIC. La persona está con una forma calce, con este, él provoca de ahí luz. Esto es suficiente para el Shabbat. El Shabbat para Shlom Bayit. Shlom Bayit, de ahí luz, es suficiente. ¿Qué diferencia? No importa si es LED o eléctrico. Esto es igual para Shlom Bayit, no hay ninguna diferencia. Entonces puede prenderlo con LED y con veraja. Este es muy lógico de hacerlo. El problema es cómo hacemos en la otra cosa. ¿Cómo aprendemos si hay luz de eléctrico? Entonces, para la persona ahorita aumentar velas de Shabbat, no hace nada. ¿Qué funciona ese vela de Shabbat en ese caso? Entonces, hay muchas respuestas. A lo mejor de todos, sin entrar con problemas, es de prender primero velas de Shabbat. Apagar la luz. Prender velas de Shabbat, prender la luz, o usted o otro, o esta mujer de la casa, o otra, no importa quién, y después decir la braja. La braja por los dos, porque ahorita dijimos, después decir braja sobre la luz de la casa. Y afilo LED. Aunque sea LED, hacerlo. Otra vez, ¿hacerá repetir? Prender las velas de Shabbat. Sí. Otra persona. O él mismo que prenda la luz eléctrica, aunque sea de LED, y que después diga la braja.